Hola, hola, hola. 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 Hello. Tuvimos un corte por acá rapidito así, pero ya volvimos otra vez. ¿Sí me oyen? Yes. Ok. Yes. Me try to switch. It is raining. Bueno, no podemos usar el background. Ok, ahí está. Bien. Ojalá que no se nos vaya la energía porque ya nos avisó. Es decir, el vídeo va a quedar partido. Siempre vamos a tener que subir dos vídeos. Revisemos si se está grabando. Sí. ¿Ven en sus pantallas que sí se graba? Yes. Ok. Ok. Somebody else wants to share the list. ¿Alguien más quiere compartir la lista? Hola, hola. Hi. Okay, Fátima. My name is Fatima. If war human resource, es que se me cuesta decir human resource, algo así. Human resources. Human resource. What do you do, a los compañeros? her name is Jocelyn. Her work is an auxiliary accountant. Okay, ahí sería she works. Yes, she works. She work in auxiliary accountant. Okay. Edwin, his name Edwin. He work administration, algo así. Okay. Ok, no se les olvide que al momento de mencionar el nombre, por ejemplo, dice, her name is Fátima. ¿Ya? She, porque en la otra dice la ocupación. Por ejemplo, dice, si fuese secretaria, she is a secretary. Ella es una secretaria. Así, simple, no se compliquen. Ok, ¿alguien más? No, ya. Brenda. Sí. Romina, she is supervisor. Patricia, she is work at City Hall. José, he is work at supermarket. Adriana, she is sales manager. Sales manager. Okay. Okay, thank you. ¿Alguien más? Acuérdense que si participan puedo corregirles, ayudarles, pero si no participan no voy a saber qué es lo que tenemos ahí. Ahora hubiese sido bueno, no lo dije antes, para que ya vayan aprendiendo cómo compartir su pantalla si ustedes estaban en un dispositivo donde podían escribir y luego compartirlo digital sería mejor para poder verlo. Pero si no, pues tranquilos. Luego vamos a aprender cómo hacerlo. Para quienes no todavía no se familiarizan con la plataforma, en la parte de abajo, al menos a mí así me aparece. En la parte del centro aparece compartir pantalla.
si lo tienen en español el dispositivo. Entonces solo dan clic ahí y automáticamente van a compartir la pantalla que ustedes quieran. Cuando le den clic ahí, les va a aparecer un panel y van a elegir qué pantalla es la que quieren compartir. Ok, ¿alguien más? No, ok, continuemos entonces. Para que no se me duerman, let me see what we're gonna do. Veamos lo que vamos a hacer. Ah, ok. Okay, the next step that we are going to do, el próximo paso que vamos a dar es el siguiente. Ya tenemos esta parte. Let me try to, I'm not pretty sure if I can write it down here. Un ejemplo de cómo pudieron haberlo hecho digital. El nombre, voy a tomar el de don Hugo. Hugo. Occupation. What do you do, don Hugo? What do you do? ¿Qué hace? ¿Cuál es su...? Technical sport. Técnico en deporte. Ah, okay. Let me see how we are going to put it. Así le vamos a poner encargado de deportes. En charge of sports. Aquí, para no hacerlo así, yo bien pude haber escrito. He is a sport technician. Y yo puedo escribir el resto ahí. Pero lo que quiero es que usemos esto así. Ok, veamos. Tratemos de hacer. Ah, aparecieron dos cosas ahí. Vamos a borrar para que se comprenda. Solo es para que les quede claro el ejercicio. Jocelyn. Good night. What's your name? Auxiliary okay. Accounting. Ok, Jocelyn. Jocelyn. Ok. Ahora le ponemos acá. She is. Auxiliary. In. Accounting. Lo que más ahorita me interesa es el uso de esta parte, ¿sí? Entonces, así pudieron haberlo hecho. De ahí, por ejemplo, tengo a quién más logro ver. Déjenme. Elia. And I asked the question, what's your name? And she said, Elia. Okay, Elia. Yes. Elia. What do you do for living? Supervisor. Ah, okay. She is a supervisor. Okay. Y así ustedes debieron haber hecho el resto para que. Ya luego solo comparten su pantalla y me muestran para poder corregir más fácil, ¿sí? Vaya, okay. Vamos a borrar para pasar a la siguiente parte. Okay, the next step is this. La siguiente que vamos a hacer es number two is spelling bee. Get in teams with your classmate and write a list of words to tell the other teams so they spell them. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer equipos de trabajo y vamos a escribir una lista de palabras la cual le vamos a decir a otro equipo para que ellos deletreen esas palabras.
No sé si me comprenden qué es lo que vamos a hacer. Yes. Okay. If not, I'm going to tell you in Spanish. Si no me comprenden, se lo voy a decir en español. Como cada vez que va avanzando el tiempo, vamos quedando menos. Ahorita van a quedar conformados los equipos de 6 integrantes. And you are going to make a list. Cada equipo va a hacer una lista de palabras que sea básica. ¿Sí? Y tienen que asegurarse que estén escritas correctamente. Al momento que comiencen, los dos equipos van a ir uno a uno para ver quién hace más puntos. Solo van a pronunciar la palabra. Por ejemplo, si la palabra fuese, imaginémonos que don David con Elia, Azucena y Jocelyn van en el mismo equipo y yo les digo la siguiente palabra. Vamos a buscar una que sea fácil. Ok. Happy. Who wants to spell it? ¿Quién quiere deletrear? Happy. Ish. Ok, lo primero que debí haber hecho es levantar la manito, pero tranquilo. Sí, sí, no hay problema. Sí, porque al momento de estar en equipo, varios van a querer hablar. Entonces, para poderle dar paso, el que levanta la mano es el que va a tener la opción. Don David, diga. Ok. Sería H, A, P, E. Ajá. Cuando eso suceda, ¿qué es lo que sucedió? Díganme. Hola. Is WP. Ah, cuando eso suceda, inmediatamente el punto va a ser para el otro equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era double P. ¿Sí? Y al final también la última letra creo que también nos hizo falta. Va, entonces, así de esa forma, algo que les iba a consultar. Bless you, don Hugo. Thank you. Ya veo que hasta por internet se pasa la gripe. Next time I'm gonna use my mask. La próxima vez voy a usar la máscara para no pasarles la gripe. Ok, no sé, antes de seguir, me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Alguna vez han visto una película o parte de una película donde varias niñas salen haciendo este tipo de concurso? Micrófono. Ok. ¿Sí? Preguntaba. Si alguna vez han visto alguna película referente a Spelling Bee o no. Nunca. Yes. Ah, ok. Solo Adriana, ¿y quién más? Bueno, por ahí les voy a dejar un link al final de la clase sobre Aquila, una niña de color. Cómo ella hace. Lógico, como son competencias a nivel de distrito en Estados Unidos, aparecen algunas palabras sumamente complejas para nosotros. Pero les voy a dejar por ahí un link para que cuando tengan espacio la puedan ver. Oye. Ok. La persona encargada de hacer la lista, le voy a pedir que si hay uno que la tenga digital para que al final la podamos mostrar. No es que se la vamos a mostrar al inicio, no. Solamente vamos a ir diciendo y se ponen de acuerdo quién va a iniciar para que todos participen. Who is going to start? Okay, you are going to say the first one. I'm going to say the second one.
si alguien pregunta, por ejemplo, quién va a responder primero, tienen que ponerse de acuerdo. Un listado, 10 palabras son suficientes. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? Ok. Okidoki. Nos va a quedar la balanza así porque por rato se nos van y otras veces aparecen. Acuérdese que esté bien escrita la palabra. Cada vez que alguien acierte, usted va a decir bingo. Si no dice bingo, entonces no es correcta. Here we go. Cada uno a unirse a su equipo. Marilyn, por ahí le llegó la invitación. Marilyn, su equipo la espera.
Okay, welcome back. Solo me confirman lo siguiente antes de seguir. ¿Les aparece en la pantalla que sí se está grabando la clase?
Yes, teacher. Yes. Sí. Oh. Yes. Ok. Sí, les pregunto eso porque cuando, siempre que hay un corte, a veces la segunda parte no, aunque aparezca que se está grabando, no. Cuando ya hace, uno hace el cierre, no la convierte, pero esperemos de que sí la haga. Ok, estamos ready. I forgot to tell you that you need to choose to decide a leader for each group. No sé si decidieron quién será el líder de cada uno de los grupos. No. No decidieron. Ah. No olvidé. Creo que no nos alcanzó el tiempo. Ah, ok. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer así. I'm going to name one of you. Voy a nombrar a alguien. Y esa persona va a decir la primera palabra. Okay. But, yeah, but before to do that, pero antes de hacer eso, I would like to hear from someone of every team. Me gustaría que ahorita, sí, en forma rápida, uno de cada grupo presente a sus compañeros para saber quiénes son los que van en cada equipo. Veamos, a ver quién se atreve. Me. Okay, Adriana. Okay, my group is Elia Yanira, Edwin Bonilla. I don't see Fatima and Liliana Valencia. And I don't remember. Ajá. Azucena Gutiérrez también. Yes, Azucena. Azucena, Azucena. Yes. Esther. Okay. Pati también, Patricia Bonilla. Ah, Patricia. Patricia. No, me la está dejando fuera. Okay, in the next team we have. ¿Quién presenta el siguiente equipo? Hello. Ah. Okay, Jocelyn. My group is Jose David, Brenda Lobo, Marilyn Alejandra, y si no me equivoco, Hugo. Yeah. Only five? Okay. Let me do this. Well, I'm going to do it with this one. Jocelyn and Adriana. Okay, Adriana, talk first. Adriana, choose right or left hands. Elija, right or left hands. Of my group? No, 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 no. Of my hands, choose one, the right one or the left one. Elija de mis manos, elija la derecha o la izquierda. Left. The left? Yes. Empty. Por lo tanto, el equipo de Jocelyn elige. ¿Qué quiere? Tell the, say the word or spell it. Jocelyn, ¿desea decir la palabra o deletrear la que van a decir?
decir la palabra. Ah, ok. Ok, here we go. Comencemos. Sería house. Ok, recuerden que tienen que levantar su mano. Ahí hay un icono donde se levanta la mano. Repeat the words, please. House. Ok, tenemos a Patricia. Age. Ajá. O. U. S. E. Bingo. Ok, llevamos un punto. Y lo voy anotando. Ok. Next team. Please. Okay, let us see. Jocelyn, you said the word, right? Usted inició, ¿cierto? Ok, para que no haya ventaja sobre ningún grupo, vamos a ir una palabra uno, una palabra el otro. Ok. Ok. Ok, the next one, please, Adriana. Azucena, Patricia, Fátima, Elia, I don't know who is going to say the word. Orange. Mano arriba, I don't see any hands. Okay. Acuérdense que tiene que ser de otro equipo el que va a dar, no vaya a ser del mismo. Okay. Jocelyn. Ok, sería O, okay. R, A, M, G, E. Bingo o no bingo. Se me durmió el equipo, se me durmió el equipo. Bingo. Ah, ok. Van uno a uno. Ok, next. Siguiente palabra, por favor. Please. Brenda, could you repeat again? Please. Ok, please. Si el otro equipo en 5 segundos nadie levanta la mano, pierde. Ah, ok. Patricia. P-L-E-A-S-E. Bingo. Bingo. Ah, ok. Por ahí como que necesitamos agarrar un poco más de calor. Ok, next word. Baseball. Ajá. Baseball. Baseball. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Marlene. B A S E B A W O baseball. Se me durmió el equipo. Bingo. Bingo o no bingo. 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 No, necesito que le agarremos ritmo a esto porque el frío ahí viene. Ok, next. Next. Orange. Pero esa no es la misma que
para la otra. Ya, yo voy a decir la otra, Brenda. ya perdió. Okay, pero se puede cambiar, ¿verdad? Yes, le voy a dar. I'm gonna give you the chance to do it. Aunque ya habían perdido, pero bueno. Okay. Okay. The next is starfish. The next is a starfish. Okay. One, two, three, four, five. Okay. Let me see, Adriana. S T A R F I S H. Starfish. Bingo. Se me duermen. Okay, next word. Friends. Okay, who say it? Apple. Okay, apple. Okay, I'm waiting. One, two, three, four. Me. Madeline is there. Yeah. A W P L N E. Bingo. Okay, bueno, tenemos un empate. Okay, les voy a decir lo siguiente. Cuando se hace un spelling bee y una palabra tiene, por ejemplo, doble P, no decimos double P, sino que pronunciamos cada sonido de cada letra. Después de ver la parte, quizás les voy a dejar la película completa y les voy a dejar algunas partes para que puedan familiarizarse. Ahorita están empatados, pero por cuestiones del tiempo, quizá vamos a... Ya voy a buscar la manera de cómo resolver el empate. La otra cosa es que todos los del equipo deben de participar. Ok, pero ahorita tranquilos, están así. Empatados. Okay, let me check out against the attendance. Déjenme ver por ahorita la asistencia. Es posible que apareció alguien más. Rolando Arias. Okay, Brenda Lisset. De Adriana. Present. Ahí está. Blanca Azucena. Present. Ahí está. Brenda present. Perdón, yo pensé. ¿Es Blanca o es Brenda? Brenda. Oh. Aquí estoy. No, Blanca is not here. Azucena también. También, hola. Brenda, ya me equivoqué. Blanca, Blanca no. Azucena, where are you? Not here. Presente, my name is. Ahí está, cierto. Ok, veamos. Brenda Lisset. Present. Ay, ahora sí, mire. Carlos Daniel. No. Edgar Rolando. Present, teacher. Ahí está, eso. Si no contesta, Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto, no here. Edwin Giovanni. Present. Ahí es. Okay. Elia. Present. Emily. I don't see Emily. Present. It's there. Fátima. Present. Hugo. Present. Javier Ignacio. Javier, I don't see Javier. No veo a Javier.
Jocelyn. Jocelyn. Present. José David. Present, teacher. Liliana Alejandra. Present, teacher. Marilyn. Present. Marilyn. Ahí está. Present. Ok, 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 ok. Mauricio Antonio. Patricia Beatriz. Present, teacher. Ok. Reina Isabel. Y Rudy Vladimir. Bueno, por ahí estamos. Ok, let me do the following step. Alguien me dejó un comentario en el chat. Déjenme mirar. Rolando Arias. Buenas noches. No me había podido conectar a la clase. Problemas de conexión a internet. Se fue la energía eléctrica y la señal del internet se me había dañado. Rolando ya me contestó, ¿sí? Sí, teacher, ya le contesté. Ah, ok, ok, sí, ok. De la clase. Mil disculpas. Ok, no hay problema, no hay problema. Ahí está, eso es don Rolando. Sí, estamos revisando porque es necesario saber qué es lo que está sucediendo. Ok, vamos a hacer a review. In a fast way, vamos a hacer un repasito rápido. I don't know, but I'm listening something like water. Estoy oyendo como que si alguien va caminando sobre agua. I don't know. Okay, the present must be, we have three different moments, am, is, and are. Tenemos las tres formas del be, que son am, is, and are. Esto es un repaso. For example, somebody said, I am from Seattle. He from Seattle, she from Sydney. It is clean, Seattle is clean. What about are? We are from Sydney, you are cousin, they are friends. Jenny and I are from Sydney. Jenny and Amy are friends. And also we had the contractions. I am, his, she's, it's. We're, you're, there. Negative. I am not from Sydney. He is not from Sydney. She is not from Seattle. It is not Didi. We are not from Seattle. You are not from here. They are not from here. And we had the contraction. I am not. I'm not. He is not. He's not. Or he isn't. She is not. Or she's not. Or she isn't. It is not, it's not, or it isn't. We are not, we're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. They are not, they're not, or they aren't. Eso es lo que ya vimos y nos encamina a lo siguiente. Right here in this chart, the present of be has three forms. Esto es un repaso. El presente del be tiene tres formas que son am, is, and are. Ejemplo, I am from Seattle. It is clean. They are friendly. Use the correct form of be plus not to make a negative statement. Use la forma correcta del be más el not para hacer oraciones negativas. Ejemplo, I am not from Sydney. It is not Didi. We are not cold. Ok,
Aquí dice lo siguiente. Sentences have a subject and a verb. Las oraciones tienen un sujeto y un verbo. ¿Sí? Amy is my cousin. Aquí está el sujeto y también tenemos el verbo, que sería is. The subject is a noun or a pronoun. El sujeto es un nombre o un pronombre. En vez de Amy, puedo decir she. Is from Australia. We often use contraction, short form, in speaking and informal writing. Nosotros a menudo usamos contracciones o formas cortas al momento de hablar o de escribir. Ejemplo, I'm from Seattle. I'm not from Sydney. We have a not. There are two negative contractions for is not and are not. We often use isn't or aren't. After subject noun, we often use apostrophe s not or re not. The apostrophe is fair after the subject pronoun. Example, Sydney isn't cold or it is not cold. Jenny and Amy aren't cousins. They're not cousins. Si gustan, hagan un screenshot. ¿Ya la tienen? Yes. Ok, aquí viene el ejercicio. Ok, here we go. Exercise number one. Read the sentences, write A for affirmative and N for negative. Everyone has to do it. Lo vamos a hacer de manera individual. No vamos a ir diciendo así ahorita para darle tiempo a los demás que también ellos vayan resolviendo. Ok. As soon as you finish exercise number one, you can continue with exercise number two. Affirmative statements. Complete the sentences with she is, he is, it is, we are, or they are. Like the example that we have here. Okay, let's start working. If you want, you can make a screenshot. ¿Puede hacer una captura, por favor? Because I need to stop sharing. ¿Hicieron la captura o no? Del último no. Okay, hold on a little bit. Okay, permítame un segundo. Que algo sucedió acá. I'm talking about this one. Ahí está. Is done?
Ahora sí. Ahora sí, teacher. Okay. Thank you.
As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto terminen, por favor, me avisan. Bien, ahora, don't forget that these are just exercises. Solo son ejercicios. No, no quiero que estén preocupados. Okay, let us resolve the first one. Resolvamos el primer ejercicio, por favor. Number one is done. She's not from around here. It's negative. What about the second one? She's here with a friend. Letter. Oops. Hold on. My goodness, what's going on here? Yeah, my microphone is on. Okay, let us resolve the first one. Resolvamos el primero, por favor. Okay, number two. Positive, okay. Just, just say the letter. A or N? A or N? Affirmative or negative? Okay. Number three, they're here on vacation. A. Okay. Number four, they aren't here on business. N. Number five, I'm not from Melbourne. N. M. Number six, it's not a popular place. M. Oh, okay. What about the second one? Complete the sentences with she is, he is, it is, we are, or they are. Number one is done. Emmy is a student. She is from Australia. Number two, who wants to resolve it? They are. Could you read the whole sentence? ¿Puede leer toda la oración? Amy and okay, go ahead. Amy and Jenny are students. They are in, ay, no sé cómo se pronuncia. Seattle. On vacation. On vacation. Okay, thank you. Number three. Sydney is a great city. It is in Australia. It is in Australia. ¿Por qué uso it? Porque me refiero a una ciudad. Es una cosa. Okay, number four. My friends and I are in school. We are in room two. We are in room two. Okay. Number five. Mark is a student in Seattle. He is in Seattle. Okay. Okay. What about the next one? Let me show you the next one.
Okay, take a look at this. Veamos la siguiente, por favor. Let me get bigger. Vamos a hacer más grandecita. Okay. Positive objective. The first that I need that you do is to complete the table. Personal pronoun possessive objective. You need to write down here. And based on this, you are going to complete the first 10 of the list. Y basado en eso, vamos a completar las primeras 10 nada más. No more than that. If you want, you can make a screenshot now. And let me try to share it. Déjeme ver si lo puedo compartir a través del chat. Para eso tengo que salirme de estar compartiendo. Okay. Let me try to do it. Ups, me dio error, no sé por qué. Me da error. Ahí está. Ahí lo pueden descargar en forma digital. Solo vamos a hacer las primeras partes. El resto les queda como ejercicio para que puedan hacer la práctica. Es editable, creo, el archivo.
Teacher, no sé si puede subirlo un poquito para tomarle la foto. Ok. No logré tomarle. Por ahí se lo dejé en el chat también para que lo pueda descargar. Sí, pero no me dejó abrirlo. Me imagino que no tengo una aplicación o algo para poder verlo. Ah, ok. Bueno, ahí lo tiene. Yes. Teacher. Hello. Yo lo quiero descargar, pero lo que me aparece es como la pantalla suya, sus documentos y cosas así. ¿De veras? Sí. Permítame un segundo, quiero revisar algo. ¿Se fue al chat? Yes. Ahí hay un documento de Word. Ajá. Uh-huh. Al momento que le da a descargar, ¿qué le aparece? Dice. Me aparece como que si fuera la pantalla de su computadora. Veo. No, no, no. Ya. Gracias. Ajá. Ya me estaba. I was worried about it. Gracias. Sí. Oh, ok. Okay, let us resolve now. Resolvamos algunas partes ahorita por el tiempo, because of the time. Okay, what about the third one? Who wants to tell me? The possessive objective of I. El adjetivo posesivo de I, ¿cuál es? My. Ah, okay, it's my. Okay, what about the next one? You. Oops. You. No sé por qué queda un espacio. No sé por qué queda un espacio entre una letra y otra. Ah. Se ve raro. He. It is. His. His. Next. She is her. Her. Next. It's. It. Next one. It's. And we. We. All. All. I would say all. Our. What about the next one? Your. Your. And the last one? There. There. Okay. What about the third one? Bye. Let us resolve in just a few of them. He is my friend. ¿Qué sigue? Her name, Brian. His name. His or her. No. His name. Ah, okay. His name is Brian. Sí, porque es él, es Brian, no es ella. Yo no contesté. Es él. Okay, number two. Susan has got a new car. Her. Uh-huh. Her. Her car is very nice. Okay. Number three. Solo vamos a hacer cinco. Cost of the time. Lagos is a lovely city. It's. Its avenue is great for walking. Okay, number four. They don't like fish. Their favorite food is
Their favorite food is steak. Okay, number five. This is my brother. His name is Snake. Okay. And that way you are going to continue doing with the rest. De esa manera van a hacer los demás. Okay. I'm sorry. I need to stop sharing. Okay. Let me see how many of you got all these five in the right way. ¿A cuántos de ustedes le salieron buenas todas las cinco primeras? No. Yes or no? Four. Yeah. Ah, okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Los ejercicios todos han tenido relación con lo que hemos visto. No hemos puesto ningún ejercicio de lo que no hayamos hablado. Ahí les dejo para que puedan seguir ejercitándose. Y el día de mañana podemos revisar a ver si se hicieron bien. Ok. Ok, solo quiero hacer la sumatoria del tiempo que tenemos con lo que ya teníamos, porque vamos a subir. Al momento de ir a ver la clase, por favor, tienen que buscar parte 1 y parte 2, ya que se hizo en 2 por la energía. Okay, let me check out again the attendance. Adriana? Present. Okay, Blanca? Azucena? Present. Okay, ya vi que no le gusta el otro, solo a Azucena le vamos a decir. Exacto. Okay, Brenda Lisette? Present. Igual, a ella solo le gusta Brenda. No, Lisette. Carlos Daniel? Is not here. Edgar Rolando. Present. Ahí está Edgar. Eduardo Ernesto. No apareció. Edwin. Present. Ok. Elia Yanira. Present. Emily. Emily. No la veo. Fátima. Present. Is there Hugo? Present, teacher. Okay. Javier. No, here. Jocelyn. Present. Yeah, is there. Jose David. Present. Liliana. Present. Ajá, ahí está. Marilyn. Present. Mauricio. Mauricio is not here. Patricia. Present, teacher. Ok. Reina Isabel y Rudy Vladimir Cerón no están. Ok. Let me see. Edgar Rolando, where are you? Edgar, Edgar. I don't see Edgar, Edgar. I'm here, teacher. Ahí está, Edgar Rolando. Ok. De acuerdo a su número de lista y el número de la clase, le corresponde el 1 a 1. Me gustaría verle por 10 minutitos al final de la clase para que no se me vaya a desconectar, por favor. ¿Está bien? Edgar Rolando, ¿verdad? ¿Hola? Quedar.
Sí. Edgar Rolando Arias. No se me vaya a desconectar, ahí se me queda, por favor. Bye, good night. Okay, good night, see you tomorrow. Tomorrow. Good night, tomorrow. Okay, bye bye. Good night, see you tomorrow. Take care, take care. Okay, don Rolando. Deme un segundo. No hay problema. Estamos engripados. Bien, de acuerdo. Es por el clima. Sí, es el clima, cierto. Sí, me gustaría saber si a estos... a estas alturas de lo que hemos visto, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta referente a algo que ya explicamos que no le haya quedado claro? ¿O todo está bien? Precisamente el uno a uno, los 10 minutos al final, son precisamente para poder aclarar algunas dudas que tenga, que por A o B motivo no pudo hacer la pregunta en el momento adecuado. Entonces me gustaría saber si tiene alguna pregunta, alguna duda de algo que hayamos visto para poder ayudarle. Sí, donde me confundo un poquitito es cuando los adjetivos posesivos. Sí. Allí es donde más o menos siempre me confundo. Por eso es que siempre me quedo pensativo cuando hay que utilizarlo. Allí es donde siempre tengo como esas pequeñas confusiones. Ok, precisamente ahorita vamos a resolver eso. Voy a compartir con usted. Veamos, estos son los pronombres personales ya muy conocidos, desde I, you, he, she, we, you and they and it. Los posesivos son aquellos que nos van a demostrar, los vamos a usar para demostrar que se posee algo. Por ejemplo, dice, my house is big, your car is red, his name is Alfredo, her boyfriend is a policeman, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los adjetivos posesivos? Que son los que voy a usar para demostrar que algo le pertenece a alguien. Y ellos van relacionados. Por ejemplo, lo referente a I sería my. Si algo es mío, voy a decir my computer. ¿Sí? My computer is a Sony Bio. Mi computadora es una Sony Bio. Entonces ya usted está haciendo uso del my. Si usted se va a referir, por ejemplo, a algo que sea de otra persona, como you, entonces le va a decir usted, your name is not that. Su nombre no es ese, el que me dijo. Okay. Entonces le está diciendo your. Si se refiere a él, va a decir his. Por ejemplo, usted dice, la motocicleta de él es muy bonita. His motorcycle is... It's beautiful. It's cute. Yeah, it's beautiful. Y lo mismo con she. Aquí vamos a usar her. Si me refiero a algo que le pertenezca a ella, y si es el nombre, yo voy a decir, her name is
Marjorie, por ejemplo. El nombre de ella es Marjorie. Entonces, no sé si todavía continúa con alguna duda. Ya viéndolo de esta forma, sí, ya cambia, porque eso es lo que no había logrado captar, pero lo que acabo de comprender es que lo que hace propio, dependiendo la persona, dependiendo si se refiere a él, ella, o a mi persona, o a la de los demás. Sí. Entonces, allí más o menos era donde tenía la confusión, teacher. Vale, ahora sí ya puede entender las oraciones del ejercicio. Por sí. Ejemplo, la primera decía, he is my friend. Él es mi amigo. His name is Brian. ¿Por qué uso his? Porque el nombre de él le pertenece a Brian. Entonces, su nombre es, aquí es right. su de él. His es su de él. Sí, porque aquí dice su nombre es. Right. Eso se los presenté hasta traducido al español en las diapositivas más, creo. Se lo voy a buscar. Por favor. Ok. Bien, entonces ahí le queda el ejercicio para que pueda continuar resolviendo las demás oraciones, haciendo uso de... Si usted observa al inicio de las oraciones, tengo pronombres personales. Aquí, mire, sí. He, Susan, ya sabemos que es she. Sí. Lagos sería it. Y así usted va buscando solo el posesivo, que sería la segunda parte. Si me comprendió eso, le va a ser fácil resolver el resto de oraciones. Voy a tratar de estudiar más los adjetivos posesivos para no confundirme. Eso sí lo voy a hacer. Vaya, veamos el número 6. ¿Cómo sería el 6? Dice, it is birthday today. Sí. I'm 14. Su cumpleaños... It is my birthday today. Ah, okay. I am 14. Ah, okay. Entonces, ¿por qué uso my? Porque es algo que le pertenece a quién? A la persona que está hablando. Dice, por eso es mi cumpleaños hoy. Sí, hoy estoy 14 años viejo. Porque en inglés no se dice tengo, sino que soy. Ajá, I am. Soy o estoy viejo, así. Para responder no dice I have, sino que I am, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bien, entonces creo que ya comprendió. Sí, ahora ya tengo más claridad, teacher. Ok, excelente. Trate de resolver el ejercicio. Si tiene alguna duda, me escribe que con gusto le respondo. Muchas gracias. Y cualquier cosa yo le escribo por si me llego a confundir nuevamente. Ok, perfecto. Solo estoy con una duda todavía referente a lo siguiente. ¿Sí? Que en mi pantalla me aparece que sí estoy grabando, pero como esta clase se va a partir en dos por la interrupción de energía que hubo, ojalá que a la hora de darle finalizar me dé la opción de convertir el vídeo, porque de lo contrario nos toca reponer el tiempo que no se graba. Así es que roguemos a Dios que sí se grabe. Usted, a mí me parece que sí la está grabando. Sí, usted ya vio que sí, ¿verdad? Sí, okay. Sí está grabando. Ok, esperemos que todo nos salga muy bien. I hope to see you tomorrow. Bye bye and good night. Good night, teacher. Thank you. Okay, you're welcome, sir.